Todo empezó en el ahora lejano año 2011, o eso creo. Fue a finales de año cuando, siendo un niño de 10 años, tuve mi primera señal de internet. Para mí, era un mundo nuevo por descubrir. Un mundo lleno de información y personas varias. Fue en este año cuando, casi al mismo tiempo, descubrí YouTube. Unos meses más tarde, tuve mi primera computadora. El tiempo pasó, y con él vinieron mis ganas de crear mi canal de YouTube, más que nada, para poder comentar, puntuar, y hacer funciones básicas de la página. Por lo que, en algún punto de 2012, creé mi primer canal, al que a día de hoy ya no tengo acceso. Creé otro canal, pero a ese también perdí el acceso. No fue hasta un 16 de septiembre de 2012, que este canal vería la luz. Antes, y esto lo digo con mucha pena, me dedicaba a resubir, por no decir robar, vídeos de música subtitulados. Y así continué por un año, hasta que el 11 de abril del 2013, subiría el que considero el primer vídeo de mi canal, la Creepypasta, Recuerdos. Fue a partir de ese vídeo que empezó mi, por decirlo así, carrera en YouTube. De querer dedicarme al terror y las creepypastas, a dedicarme a hablar de Lost Media, películas y música. Pasaron muchas cosas en esos años, buenas y malas experiencias. Y así es como llegamos al día de hoy, con un canal que, siendo sincero, nunca pensé que llegaría a tener esta cantidad de suscriptores. Y no tengo nada más que decirles, gracias. Los creadores de contenido, como sabrán, suben muchas cosas diariamente. Vídeos de distintas temáticas, como gameplays, críticas, reseñas, entre otros. Hay ocasiones en las que, como alguien que dedica tiempo a esta plataforma, termina por no hacer o borrar vídeos. Esto se debe a muchas cosas, como la falta de tiempo, distintas complicaciones, pocas ganas de hacer el vídeo, entre otros. Y en el caso de borrar los vídeos, esto se hace generalmente por pena, porque se les considera vídeos malos, entre otros. Y este canal no está exento de esto. A lo largo de estos 10 años, hubo vídeos que nunca llegaron a terminarse, vídeos que se planearon pero que nunca se realizaron, vídeos borrados y vídeos que han estado en el limbo por mucho tiempo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos sean al especial de 10 años del canal, en donde revisaremos algunos de los vídeos que nunca realicé, algunos que fueron borrados, y otros que solo se planearon, pero no pasaron de ser simples ideas. Sin más preámbulos, comencemos este vídeo. ¿Recuerdan que antes les dije que el primer vídeo del canal era la creepypasta de recuerdos? Pues bueno, en realidad, ese no iba a ser el primer vídeo del canal. Antes de ese, había otros dos que, de haberse realizado, serían los primeros vídeos del canal. El primero era un gameplay de Plantas vs Zombies, cuando lo tenía instalado en mi PC. Iniciaba mostrando las plantas que tenía en mi jardín, regándolas, y luego jugaba unas dos partidas. Al final del vídeo iba a aparecer yo con mi voz real despidiéndome. Era un vídeo muy fail. Recuerdo que estaba grabado con Cam Studio, aunque creo que era otro programa. El chiste es que el gameplay estaba pésimamente grabado, y recuerdo perfectamente que lo tuve que grabar varias veces porque el programa se cerraba a cada rato. Cuando me di cuenta que el vídeo estaba muy lajeado y mejor lo borré. Otro, creo que más antiguo, era una crítica al reggaetón. Esta iba a ser una crítica típica de la época del 2011, o sea, uno diciendo que el reggaetón es machista, que las letras son mierda, que los reggaetoneros no saben de música, que el rock es superior y esas huevadas. Este iba a tener a mi antiguo avatar, el personaje tipo South Park que hice en una página que no me acuerdo cuál es. Lo iba a editar en Windows Movie Maker, y me acuerdo perfectamente que iba a tener True American at the Testament como música de fondo.
pero al final no lo pude hacer porque Windows Movie Maker no aceptaba dos canales de audio, y porque, con el transcurso de los días, terminé por desinteresarme. De este no realicé guión ni audios, solo se quedó en una idea. Este era un video planeado que olvidé por mucho tiempo, hasta que, revisando mi cuenta de Google Drive, me encontré con un guión inacabado, y los recuerdos se me activaron. Tendría unos 13 años aproximadamente, y en ese tiempo recuerdo que todos le tiraban a Bebo y al copyright en general. Yo no quise quedarme atrás y planeé un video criticando al copyright. Avancé un poco, dejándolo para después. Ese después se convirtió en 9 u 8 años, y lo dejé abandonado. El guión inacabado aún lo tengo, y créanme, habré escrito muy poco, pero ese poco es muy malo. Era el año 2015 cuando este juego se había viralizado gracias a que el señor del 7 había hecho un video del reto, al menos eso pienso yo. Un simple juego que consistía en unos lápices colocados en forma de cruz encima de un papel que decías o no, que supuestamente invocaba un espíritu que te respondería preguntas. Yo contaba con 14 años en ese momento, y, sin ánimos de sentirme la gran chingonería, no creía en ese juego. Como todo buen adolescente que se creía único y diferente por llevarle la contraria a la maldita sociedad, se me ocurrió hacer un video bien mamón del juego. Este se dividía en dos partes. La primera era de mí jugando el juego de una forma muy imaginativa. Había puesto los lápices y el papel, una cruz que agarré de por ahí y que puse invertida, y de fondo puse Totentante Aghast, porque, como decía en ese video, según con la música de ese grupo podías invocar espíritus malignos. Sí, bien pendejo todo, pero ¿qué más esperaban de un pinche chamaco de 14? En fin, que lo hice, y, oh qué sorpresa, el Carlito sí me respondió. Después de hacer todo el teatro vino la segunda parte en donde explicaba cómo hice todo y diciéndole a la gente que no se creyera tan fácil eso. El video estuvo en mi canal un buen tiempo, pero decidí borrarlo porque me parecía un video muy estúpido. Y no, tampoco lo guardé. Para acabar con eso, les contaré una historia chistosa. En mi secundaria una vez lo estaban jugando, llegó una maestra de formación cívica y nos empezó a regañar, que porque jugábamos esos juegos, que porque esos son estupideces y que antes ese tipo de juegos se decía que era magia y que ahora todo eso era obra del diablo y esas cosas. Ahora que tengo más edad y que lo pienso, lo único que le diría es. Ay señora, como si en los 80 y 90 no hubiera leyendas e historias pendejas de seres demoníacos que se ocultaban en juegos y esas cosas. De este pueden escuchar una mención en el video de Video Brinquedo. Esta básicamente iba a ser una creepypasta típica de la de Ed Puebla, como lo eran Greenwall y Da Full Up. Ya saben, historias del rollo. Estaba haciéndome pendejo por internet cuando visité la de Ed Puebla y en eso me encuentro un video llamado Este Rosa la enfrente que era un grupo de niños que eran torturados aguamados y luego les sacaban las tripas de forma bien hiperrealista y luego los niños resucitaban e invocaban al Jason, al Michael Myers y al Spiderman y les partían la madre a los secuestradores. O sea, una creepypasta clásica de la de Ed Puebla. Escribí solo una parte para un tráiler que subí a mi canal, con una imagen sacada de la portada de un demo de la banda Words of Infinity, y eso fue lo único que se escribió de esa creepypasta. Con el pasar del tiempo me di cuenta que hacerla sería una estupidez, por lo que, más allá del tráiler que por cierto también borré porque lo consideré relleno innecesario, no se escribió más y terminó como una creepypasta incompleta.
quien de casualidad sea alt del canal o se haya dado un paseo por él, y haya visto el vídeo de las Mary Sues, que por cierto es un copypaste horrendo de una página, recordará que al final de ese vídeo aparecía un relleno raro donde se mostraba que el personaje que decía toda la información era Natram y que subiría un vídeo explicando su historia. Pues como lo acabo de decir, el vídeo trataría, o mejor dicho, refutaría la historia que se había estado contando sobre el vocalista de Silencer, un refutando creepypastas en pocas palabras. El guión sí se llegó a escribir, pero recuerdo que estaba pésimamente escrito. Cuando estaba a la mitad lo revisé y no me gustó. No quería escribirlo otra vez, por lo que lo abandoné. No sé dónde quedó ese guión. Quizás estaba en una anterior computadora que tenía, pero esa PC ya se ha convertido en chatarra. Esta iba a ser una sección en donde me dedicaría a burlarme de algunas cosas, ya sean los otakus, los gamers, las lectoras de Wattpad, entre otras. De esta sección solo hice un vídeo que dejé a medias, y al verlo me resultó tan cringe que dudé en subirlo. Al final sí lo subí, pero solo por 15 días. Después lo borré. La sección nunca floreció, y a día de hoy agradezco que no fuera más allá. El vídeo, si se lo preguntan, también está borrado y se quedó en esa vieja PC. Esta sección, a diferencia de la anterior, era de terror y se iba a enfocar en historias reales muy pasadas de la raya, o que yo consideraría así. Asesinos, grabaciones, entre otros. Una sección donde ese Anthony Eddy de 14 años podía, entre comillas, mostrar el lado oscuro del mundo. De esa sección solo se subió un vídeo relatando la increíble, morbosa, aterradora, 100% real y oscura historia de Greenball. Era un video mal editado con el Camtasia Studio A240p que empezaba con esta estupidez de personaje haciendo una introducción en donde decía de que iba a tratar la sección y después pasar a la historia que, lo acepto, en ese momento pensé que era real. Duró como 2 años en el canal hasta que hice una pequeña purga de vídeos y lo mandé al cesto de la basura junto a otros vídeos igual de malos, algunos los cuales ya les relate en este vídeo. Este vídeo sería uno explicando el por qué, a pesar de que los cines restringían el acceso a películas con clasificación C, nadie la respetaba, y hasta había trucos para poder ver una siendo menor de edad. Esto fue por el estreno de Logan, en donde a muchos adolescentes, incluyéndome, no los habían dejado ver la película, y en donde iba a hablar de la doble moral de los cines, ya que relataría el cómo dejaron que una niña de 12 años viera la de Jack Paul. Se hizo una miniatura y lo intenté escribir, pero al final solo se quedó en una idea por una sencilla razón. El tema era súper corto y se podía resumir en un simple, porque a la gente le vale verga y ve lo que quiere. El guión nunca se escribió, y la miniatura creo que la borré. Ok, esto va a ser un poco largo. A lo largo de estos años, he tenido vídeos en el infierno de desarrollo, por decirlo de alguna manera. Pero hay dos en especial que me han tomado mucho tiempo. Uno fue el de tres bandas de metal navideño, cuyo guión original se perdió por un error en el archivo y el que no salió tan bien como yo planeé, y, sobre todo, la videocrítica al cine mexicano. Este vídeo, aunque ustedes no lo crean, lleva planeándose desde el 2016, y ha sufrido un montón de retrasos debido a múltiples razones, ya sean las escolares o las personales, siendo la más estúpida, el hecho de que quiero hacerlo como especial de 15 de septiembre, pero al final no lo hago porque se me atraviesan cosas o porque se me cruza un tema del que me interesaría hablar más. En todos estos años, hubo una primera versión del vídeo con mi voz real.
Esta versión estaba pésimamente narrada, con muchos errores de audio y pronunciación, edición mediocre, y, lo peor de todo, el video no tenía guión, por lo que la narración no era mala, era pésima. Y la edición era muy simple, pero eso ya es algo clásico de este canal. El video se iba a editar en varias partes, siendo la primera una introducción, una breve historia de la época de oro del cine mexicano, la decadencia, un repaso pequeño al cine de ficheras, pasando por los pobres años 90 y finalmente llegando a nuestros días. Todo eso para explicar el cómo es que el cine mexicano decayó y empezar con la crítica. El vídeo, hasta donde pude editar, duraba 20 minutos. Pero estaba saliendo tan mal que lo deseché y borré todo lo que había editado, incluido audios, imágenes y demás. Y así ha estado por otros 4 años, en el que incluso me di cuenta que sin querer escribí 2 guiones para un vídeo XD. En fin, que este ha sido el vídeo más complicado de todos en el canal. Tan raro como suena, iba a ser. Déjenles explico. Una vez en la escuela nos pidieron de proyecto final, de recuperación más probable, que hiciéramos un vídeo de matemáticas, explicando algo de geometría si no mal recuerdo. Subí un anuncio explicando algunas cosas del canal, como mi inactividad, mencionando que iba a subir ese vídeo. Al final no fue necesario subirlo, y nunca lo realicé. Aunque, ahorita que me pongo a pensar, hubiera estado bien curseado ver ese vídeo en el canal. Como su nombre lo indica, el vídeo iba a ser una crítica a las creepypastas actuales, donde mencionaría las razones de su decadencia, como los clichés, la pésima escritura, etc. De este vídeo ya tenía la miniatura, el soundtrack y algunas ideas para hacer el guión, pero este nunca se materializó porque al final sentí que sería muy innecesario hacer una crítica a este género en el 2017, por lo que, por obvias razones, nunca se dio. Hubo algunas veces en las que me volvía a plantear si hacer el vídeo, pero el pensamiento de que era muy innecesario hacerlo era, por decirlo así, más fuerte, y al final lo deseché. Este vídeo, más que uno cancelado o desechado, es uno que ha estado en hiatus desde que acabó la serie. She-Ra y las Princesas del Poder fue una serie que vi desde que se estrenó su tercera temporada, todo después de que la controversia en la que se metió disminuyera. La vi, y siendo sincero, me gustó. Cuando acabó, mis deseos de hacerle una crítica nacieron, por lo que escribí un guión para un vídeo. Lo completé, pero al leerlo no me gustó mucho, por lo que dije que le haría una reescritura que no he hecho porque se me atravesaron muchas cosas. El guión sigue ahí, esperando a que se le haga la reescritura y que se vuelva vídeo, pero es posible que no lo suba en un buen rato porque tengo lo que resta del año programado. Ya veremos en un tiempo si se hace realidad. El vídeo cancelado más reciente. Cuando se dio a conocer que Encanto había ganado el Oscar a Mejor Película Animada, al igual que muchos, me enojé. La gente que la defendía decía argumentos con los que no estaba de acuerdo, por lo que quería hacer un vídeo diciendo mis razones por las que no debió ganar. Iba a remarcar bastantes puntos, y, de hecho, quería hacerlo como un vídeo editado. Pero después, esas ganas se fueron yendo poco a poco. La principal, fue porque ya habían salido bastantes usuarios a hablar del tema, y decían muchas cosas que iba a decir, por lo que se me fueron las ganas. Aún así, traté de hacerlo.
si son atentos a este canal, recordarán que les pregunté si querían un video editado o un directo donde podríamos hablar del tema, ganando la primera opción. Un suscriptor mío me dijo que podría hacerlo como un video de la sección Opiniones Express, así que trate de hacerlo así. Trate de escribir un guión, procurando no ser repetitivo, pero nada salió. Traté de hacer un tipo podcast con mi voz real, pero después de 4 intentos me di por vencido. Al final terminó siendo una idea sin florecer. Navegando por internet, por casualidad encontré un video que decía, las 10 películas de terror prohibidas en México, y aún sabiendo lo que vería, lo reproduje. Tremendo video de mierda. Su video era puro copypaste de otra página, y muchas de las películas que menciono ni siquiera estaban prohibidas. Así que, tomando inspiración del video en el que desmentía el proyecto Abigail, decidí desmentirlo. Pero al final, no lo hice porque el video iba a estar súper corto y sentí que no valía la pena hacerlo. Quise hacer otro video, esta vez hablando de las verdaderas películas que fueron prohibidas en México, pero me decepcioné al saber que solo había una, pero créanme, habrá video de eso, uno pequeño. Ya para acabar, mencionaré los vídeos más desconocidos del canal, ya que nunca salieron a la luz. O bueno, no eran vídeos como tal, eran más bien un experimento entre comillas musical. No recuerdo el nombre original de los audios, así que los llamaré Apocalipse Memories. Estos dos audios los hice cuando tenía 14 años, inspirado por el Revolution 9 de los Beatles. Quería hacer algo similar, así que descargué varios audios y hasta canciones de YouTube e hice una especie de collage. No era la gran cosa hasta donde recuerdo. Más que un collage, era como la recreación de un mundo apocalíptico en audio. Era algo así. Se supone que estos dos audios iban a ser una trilogía. Por más tonto que suene, el segundo audio fue el primero que se hizo, y después el 3. La parte 1 se supone que entre comillas narraría el inicio de una tercera guerra mundial a través de los ojos de una niña. La parte 2 iba de que la tercera guerra mundial había iniciado, y esta niña, junto a unos amigos suyos, trataban de sobrevivir a la destrucción. Y el tercer audio iba después de que, en la ciudad, explotara una bomba nuclear. La entre comillas historia que se contaba era la de aquellos niños tratando de sobrevivir a ese mundo hostil. Hasta recuerdo que daba a entender que en ese mundo había zombies que nacieron con la radiación XD. Al final, la niña principal, después de pasar por muchas cosas, se quedaría sola, llorando en el mar. Lo sé, todo fumado a la verga. La primera parte, repito, por más tonto que se escuche, nunca la complete por falta de inspiración. Lo poco que hice se puede resumir en que iniciaba con una reportera dando una noticia, riéndose al final, después había aplausos y un audio al revés. Lo sé, bien raro todo. El segundo audio, si la memoria no me falla, duraba 15 minutos, y el tercero duraba 20. Si no mal recuerdo, estos dos audios se hicieron con el Camtasia, aunque tengo el vago recuerdo de que se habían hecho con Sony Vegas. El chiste es que estos fueron hechos en formato de vídeo con una pantalla negra y los subí a mi canal de forma privada, permaneciendo así porque tenía pena de darlos a conocer. Durante la pequeña purga de vídeos que hice, los eliminé, creyendo que eran innecesarios, total, los tenía respaldados en esa computadora vieja que ya no usaba. Y también porque me daban cierta pena. Lo irónico es que ahora mismo me arrepiento de haberlos borrado. Y no, ahorita ya no poseo esos respaldos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, puedes darle... ¿Qué ha pasado? No te quieras pasar de listo. Bien sabes que el vídeo no ha terminado. No sé a qué te refieres. El vídeo ya acabó, no queda nada por contar.
Eso no es cierto. Bien sabes que falta un video por mencionar, pero no quieres hablar del por todo lo que te pasó. No quiero que hagas esto. No me hagas hablar de eso. Tú sabes muy bien que debes hacerlo. Ok. Lo haré. Esto no va a ser bonito. Este video, de haber hecho, hubiera sido el más oscuro del canal. Y es de los pocos, si acaso el único, que me alegra haberlo cancelado. No entraré muy profundo en el tema, porque sí se me hace muy jodido volver a recordar eso. Inspirado en los vídeos del usuario de Apocalipsis, experiencias en el lado oscuro de internet, iba a ser la cuarta y última parte del mes de la explotación, una sección que hablaría de temas fuertes, o de la etiqueta No Safe for Life. Este sería un video en donde relataría las vivencias que tuve en aquel lado oscuro y turbio de internet siendo un mocoso Eddie de 13 y 14 años. Hablaría de cosas que vi tanto en la Deep Web como en la web superficial, cosas muy jodidas que, les soy honesto, me dejaron secuelas que persisten hasta el día de hoy. En él, daría muy pocos, pero a la vez muy explícitos, detalles de lo que vi, cosas muy espantosas que creo que ya deben imaginarse que eran. El video se dividiría en tres partes. Una introducción advirtiendo del contenido fuerte e introduciendo el tema. La 2, relatando mis experiencias y las cosas que vi. Y la 3, haciendo una reflexión de que ver todo eso solo me perjudico, diciéndole a la audiencia que tratara de no ver ni adentrarse en ese mundo, despidiéndome al final. Cuando estaba escribiendo el guión, el solo recordar esas cosas me hacía sentir muy mal. Había veces en las que hasta quería llorar. Era un guión bastante explícito. Por varios días, pensé seriamente si era buena idea seguir haciéndolo. Estaba a la mitad del guión cuando decidí hablar con dos personas de confianza, quienes me recomendaron no seguir. Y sin pensarlo mucho, decidí hacerles caso. Fue lo mejor que pude haber hecho. El guión terminó por ser borrado, y terminé haciendo un video con el que me sentí mucho más cómodo. Pero bueno, terminemos este video de una forma optimista. Recuerden que, si les ha gustado el video, pueden darle like, y si quieren pueden suscribirse a este canal para ver más videos como este. No olvides seguirme en mi página de Facebook. Sin nada más que decir, me despido. Adiós y hasta la próxima. Some have gone.